Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de nutrición en gatos. Nuestro gato tiene que ser alimentado con productos cárnicos, productos que deriven de animales. La grasa, las proteínas, las requiere el gato en una gran cantidad y los carbohidratos los requiere en muy poca cantidad. Existen muchos alimentos comerciales que tienen todos los nutrientes que requiere el gato y estas compañías elaboran y fabrican estos alimentos, llevan tras de sí una gran inversión en investigación. Evitemos darle de comer a los gatos alimento casero, sobre todo no le demos muchas golosinas o dulces o chocolates, va a poder digerir, o algunas veces algunas cosas que incluso llegan a ser tóxicas, incluyendo dentro de ellas la cebolla, el huevo crudo. Hay muchos productos elaborados en base a las necesidades de cada gato, incluso por raza, por edad, por etapas fisiológicas o a veces incluso por enfermedades. El gato, al ser un carnívoro estricto, necesita un aminoácido que se llama taurina, que está en los tejidos animales, sobre todo en el tejido cárnico. Démosle alimento, a menos que lo indique el médico veterinario, durante todo el día. La capacidad del estómago del gato no es muy amplia y por eso requiere estar comiendo durante todo el día e incluso durante la noche. Igual el consumo de agua. Teniendo estas recomendaciones, sin lugar a dudas, el gato va a seguir siendo un animal que nos va a dar muchos años de compañía y de felicidad.